Aquí bailando, mire, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mire, qué bonito. Nada, lo que pasa es que... Viera que regado, todo bien. ¿Y qué le pasa? Ah, el problema está que como Olga me dijo que ya no quería que la anduviera buscando, y el problema está que yo no puedo estar sin ella. Pero el problema está que igual ya la amo. Mi consejo es que la dejara, pues yo le dije que no la buscara. Pero el problema está que yo con ella, pues, yo la amo, pues realmente. Y el problema está que yo sé que no tiene la razón y que fue un malentendido y por eso vengo a buscarla, pues porque ella no me dio explicación. No me dio la oportunidad que yo viniera y le explicara todo lo que sucedió, pues sí. Y eso lo mismo que ya no me quería dar. Pero en ese caso, pues también ella tuvo algo de culpa porque ella fue la que también lo engañó a usted. Y quizás por eso fue que ella decidió mejor que se quedaran las cosas así para que ella no lo hubiera pasado. Pero yo ya la. Pero ya allá es el amor, por ahí entré y por todo lo más grande que esté. Teniendo que había un mango que estaba tirado ahí, tenía gusano. Me da pena, o sea, a mí me da pena, digamos, por la suegra, porque yo le dije a ella, ¿verdad?, que como ella me dijo anteriormente, que iba a ser la última vez que me da la oportunidad. Sí, ahí sí está bastante difícil. ¿Y con qué cara voy a llegar yo? Y por eso ni la moto quiero dar allá para que no se dan cuenta. Y de veras, y hablando de ella, ¿usted qué no? Se distraeron un poco, ¿eh? ¿Y eso? El problema es todo, ¿no? No, pero para eso, ya le gracias a Dios, porque usted tiene ahí a José, que siempre está a la par suya. Pero mejor ni me hable. ¿Ah? No, mejor ni me hable. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No quiero saber nada de la vida. ¿Pero qué pasó? Cuéntame. Ya mucho, ya todo, casi todos los días, cada rato, lo mismo. Quiero tener un hijo, pues. No quiero. ¿Pero por qué? Porque como le digo a él, pues yo todavía no me siento muy preparada para eso. Y pues nada más le pido un poquito de paciencia a él, pero no me quiere entender, no me comprende. Para hemos entendido en las patas. Y mire. Por eso es solo. Pero usted anda saliendo solo, imagínese tú y yo. Según yo, nadie me iba a ver. Nadie me iba a ver, mire. Yo vi que yo no compré conmigo. Pero no debería venirse solo usted, imagínese. Así como usted es bonito y le sale alguien ahí arriba. ¿Quién me puede querer? ¿Ah? ¿Y quién la puede querer? ¿Y por qué no? Si usted es una gran mujer, una mujer trabajadora. No molesta, imagínese cómo cree que no lo van a querer. O sea, eso es que, digamos, vengan y le digan a usted que no, o sea, que usted no quiera tal vez tener hijos por el momento, porque me imagino que pues por el momento sí, no lo quiere hacer, no, definitivamente. No. O sea, tanto como su pareja, pues la tienen que entender, digamos, igual, ¿Qué pasó? Estoy gordito. No aguanto. Bien, yo ya sentí que lo... Yo sentí que estaba atrás, por ahí. Sí, me he escuchado que estaba nada. Pero ya cuando usted viene, conmigo, todo puede pasar. Créamelo, sí me asusté. Yo pensé que el palo le iba a caer a usted y no se lastimó, ¿no? No, no.
Ahora sí sentemos para que ya tengan. En el suelo, ay, bendito. Ya imagino. Pero lo bueno es que ya olvidó los problemas por un ratito, ya está sudando, ¿sabes? Sí, la verdad, sí. Por eso salí de la casa y le dije lo que iba a hacer. Así tal vez olvido que se quedan un ratito, problema. Porque al llegar a la casa, pues lo mismo no voy a llegar allá. Porque... Pero igual. Si usted necesita apoyo o cualquier cosa, yo estoy para ayudarle. O sea, no duden en pedírmelo. O sea, yo siempre le voy a apoyar con lo poquito que yo pueda. O sea, si usted necesita un consejo o algo por el estilo, pues igual. Y aprovechándome de eso también, pues la quería molestar a usted, ya que está usted aquí. Que como usted sabe, ¿verdad? Que yo no puedo llegar allá a la casa de la Olga. Olga, pues me bloqueó mi número. Y, o sea, no sé si... Definitivamente no quiere saber nada de ti. Prácticamente no quiere saber nada de mí. Yo he intentado comunicarme con ella y no he podido, pues, y quería ver a ver si me hacía el favor de decirle, tal vez se pueda venir un rato. Pues ese favor, quizás no se lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque... Ese favor, sí. Me hubiera pedido otro que si le hubiera ayudado, pero... En ese favor, sí. Disculpen, pero en ese sí no le puedo ayudar. Pero fíjese que realmente yo, o sea, no sé qué más pedírselo, porque, o sea, yo quiero comunicarme con ella, ella no me contesta. No. O sea, usted que es la mía, porque la hemos seguido. Solo le va a decir, usted dígale, pues usted, solo dígale a ella que aquí estoy yo y que quiero hablar con ella. No, no siento. ¿Pero por qué? Porque no puedo. Ella no quiere saber nada de eso, pues yo... No puedo meterme en ese problema porque qué tal cometen otro, bueno, digamos, si llegan a reconciliar y luego tienen otro problema, pues yo me voy a sentir mal porque yo la apoyé a ella para que perdonara a usted, y si se llega a pasar otro problema me voy a sentir mal porque yo fui la que reconcilié a ella para que... Pero si usted no la va a aconsejar a ella, usted simple y sencillamente dígale, no sé, que aquí estoy yo, usted solo comente, le dígale, mira, ya está Estuardo, que no sé, que dice, pero que quiere hablar con vos. No creo que quiera venir, pues ya le dije, no le puedo hacer un favor. Nunca le ha dicho nada a ella. No. O sea, no le ha mencionado nada a mí. No. No le puedo hacer nada. Porque imagínese, me viene otro problema y ya cuando se tengo ya. Por usted no va a tener problemas. Pero ayúdame. No sé cómo hacer, mira cómo lo estaba extrañando. Y el problema es que cómo me comunico con ella. O sea, no puedo llegar a la casa. Aquel día pues la fui a ver si la encontraba en la escuela y... No la vi, me estaba intentando comunicar con la Caro. Y la Caro pues... No me dice nada de ella, Son las, supuestamente son las grandes amigas. Ya no me dicen nada. Yo quisiera conversar con ella y decirle las cosas, pues, y si viene ella y me dice, me deja claro las cosas que ya no quiere nada así, no la va a molestar. Porque recuerda que uno, o sea, cuando se enoja dice cosas porque no tiene que decir. Sí. Sobre todo, tal vez lo cometí. Me levanto, no sé qué lo volvamos a hacer. Vale. Okay. Pero bueno, pues ya, ¿verdad? Ya me lastimosamente porque no lo puedo mirar. Díganos, ¿qué voy a estar? Imagínense, venirme de Texas, gracias a Dios, para verla yo a ella. Díganle. Por favor. Okay. Bueno, no le diga que me vea, por eso le diga al equipo. Que me desbloquee mi número. Una llamada le voy a hacer. Sí. Claro. Sí, una tranquila, bueno, a ver si tal vez ella reflexiona lo que hizo y si lo quiere, pues también me lo va a buscar. Pero ¿qué es lo que hace usted? Digamos, por ejemplo, yo sé que usted quiere, pues a cosas. Sí, pero que lo que hizo
alejarse del problema. Porque según usted... Porque por más que le diga y que me tenga un poquito de paciencia, pues no, no entra en razón. Incluso se altera y malo que me altera a mí también y peleando pues no hacemos nada de todo. Pero ahí está complicado porque no se le tiene que entender a usted. O sea, imagínese, usted se acaba de recuperar. O sea, ahí estarle insistiendo con eso, pues... Creo que no es el momento adecuado, ¿verdad? Tienen que esperar todo eso para que ustedes puedan llegar, o sea, a ver a qué acuerdo llegan, pues. Sería, pero pues... Pero igual se me tiene un poquito paciente, porque yo incluso, pues, ya me recuperé, pero no del todo, te lo digo. ¿Y ahorita para dónde van? Para donde hay una amiga, yo por ahí. Tal vez cuando yo voy a leer más tranquilo, poder platicar más tranquilamente. Tal vez la haya más enojado, que la dije que conmigo ya ha venido a estar. Usted dígale que nos caímos, dígale. No, la usted piensa que yo ando ahí, pegué un grito, de que yo paro así de arruinado, créamelo. Así, imagínate. Y más, le cuentan que conmigo va a estar usted. Y va a llegar toda aruñada. Y va a llegar toda aruñada, ¿eh? ¿Qué va a pensar? Tantos problemas. ¿Dónde son? ¿Está algo aquí arriba? Dice que está. Problemas. ¿Te gusta lo bonito mañana con la moto? Que la verdad es que me voy a hacer un poco para ver, pero es que siempre tienen que luchar porque se tienen que calmar. Porque usted es la sirenita, como yo le digo de cariño, usted es la sirenita, y la sirenita pues siempre tiene que luchar contra el agua, pues fuerte, y el agua mansa también. Así que el agua que viene fuerte, pues usted la tiene que avanzar, pues para que usted, pues, sepa llevar las cosas y también que la demás persona, pues, sepa.